Bienvenido al significado de los sueños. Soñar con alacrán. Soñar alacranes, escorpiones, insinúa que alrededor del soñante hay una o varias personas interesadas en causarle problemas y pérdidas, ya sea de valores materiales o de prestigio. Si en el sueño se les mata, indica triunfo sobre los enemigos. Si no se logra matar a los escorpiones, hay varios riesgos contra los que tendrá que luchar. Si solamente se les ve sin motivo de preocupación, pues no lo atacan ni el soñante los combate, insinúa que hay enemistades latentes que se mueven por envidia o por alguna otra causa siempre egoísta, actitud contra la cual debe permanecer alerta. Soñarse rodeado de alacranes es aviso de adversarios y por el momento pasivos, o sea que no atacarán de frente ni de manera violenta, sino con hipocresía, fingiendo amistad y esperando la oportunidad de atacar. El número de alacranes en el sueño insinúa el número de los adversarios, o por lo menos los que más se dan a notar. Soñarse atacado por un alacrán es aviso de un enemigo cercano y peligroso contra el cual se debe tener mucho cuidado. Soñarse matando a un alacrán que antes lo atacó es un buen símbolo, pues indica que el soñante fácilmente librará los problemas que atraviesa. Soñar repetidamente, en noches distintas, la presencia de alacranes, suele indicar que la timidez del soñante le produce muchas limitaciones que le impiden avanzar en lo que desea lograr, pues con timidez no es posible resolver problemas y los alacranes representan serios problemas. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho.